vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra madre, la Virgen de la Alcobuena Tengo. Un fuerte aplauso, Tigres Tengo. Tigres Tengo. Simbólicamente queremos hacer entrega pues de esta imagen de más de 400 años a esta parroquia, pero también a las autoridades civiles. Queremos que también la reciban con este regalo, no solamente de fe, sino también un regalo a la comunidad, un regalo para todos nosotros. Hemos invitado al presidente municipal, a las autoridades civiles municipales, para que de esta manera pues ellos también le den la bienvenida a nuestro padre, a la iglesia de la última casa. Así que gracias, gracias a Dios por todo lo que nos da, a todo el lado. Damos cuenta a pedir unas palabras de la autoridad municipal, el presidente Manuel, mi querido Manuel, por favor. Muchas gracias, padre. ¿Sí me escucha? Primero que nada, agradecer a las personas, a los guardianes de Atengo, que desde muy temprano, después de misa con el padre, empezaron a, con este tema tan tradicional, tan importante para Teromaxán y para Atengo. Algo muy bonito que vivimos hace unos días, allá cuando fuimos a hacer la petición, ahí con el padre también, de la banda ahí de la Basílica de la Atlanense. Y decirles que estamos muy contentos que después de varios años, dos, que no vivíamos esta tradición tan importante, que es emblemática para las personas maxilenses y emblemática para las personas de Atengo. Estamos muy agradecidos, padres, que por fin, gracias a Dios, a la divinidad de Nuestra Señora, el tema de la pandemia está casi extinto, podemos vivir nuestras tradiciones, podemos darle gracias a Dios por prestarnos a nuestra madre, otra vez a Atengo Maxilán, y esta emoción tan grande que yo pienso que todos hemos vivido al tocarla. La emoción, el escalofrío, yo pienso que es parte del Espíritu Santo que se acerca a nosotros cuando nos atraen a la Virgen, y les damos pues las gracias y el compromiso por parte de nuestra Padre y guardianes, tanto de Tlamaxlán como de Atengo, que vamos a estar salvaguardando la imagen, vamos a estar salvaguardando esta tradición. Cuenten con las ambulancias, con los paramédicos, con las patrullas, con todo lo necesario para las peregrinaciones, para todo lo que vamos a hacer. A nombre de Tlamaxlán, a nombre de la gente de bonita de nuestro pueblo, le damos la bienvenida a nuestra madre, Nuestra Señora de Trinidad de Atengo. Muchísimas gracias y un aplauso fuerte para ti. Muy bien.